Y estamos en lo que se dio en un especial de Navidad de Buongiorno, un especial de Navidad donde tenemos que apretar botones despacio. Pero bueno, para agradecer a los que nos están mirando, los que nos están mandando saludos. Y bueno, saludo especialmente primero los que están más lejos, allá en Italia, Rosa y Paolo Esténico, que mandaron saludos, Roberto De Gasperi, muchísimas gracias, Marika Bertoldi, Marika, muchísimas gracias, de acá de Argentina, Daniela Rago, que ayer estuvo con A la Manera de Luis Bernet y bueno, conduce el programa A la Manera de Luis Bernet en Demos Radiovisual y Espléndidos en Espléndid. Patri Millán de 22 Yardas Weekend, que tiene su 22 Yardas tradicional en Túnel 57 y acá en Demos Radiovisual nos deleita con el rugby social todos los viernes a las 19:30 horas, con un programa que cada día se ve y se escucha más en todo el país y en todo Sudamérica. Muchísimas gracias, Patricia Millán. Y bueno, todos los que pusieron me gusta, todos los que recomendaron canciones. Y bueno, es una alegría poder compartir esto con ustedes, porque bueno, es muchísimo, muchísimo más lindo de esta manera. Y seguimos paseando, pero si no, ¿por qué no ponemos, ya que mandan saludos y queremos saber cómo están, vamos al 24 y lo escuchamos a Baglioni una vez más y después seguimos recorriendo Italia? Vamos al Trentino, vamos a ver si hay nieve en el Trentino y después los distintos mercaditos de Navidad, los mercatini de Natale en el resto de Italia que no recorrimos hasta ahora. El concierto Abrae de Claudio Baglioni, 17 de diciembre en el aula Paulo VI en San Pedro, en el Vaticano. Lo escuchamos. Gira che rigira, senza sapere dove andare, le docce date a prezzo fisso, seduto accanto ad un dolore. Tu come stai? Tu come stai? La malinconia, tu come stai? Tu come stai? Come stai? Tu come vivi? Come ti trovi? Chi viene a prenderti? Chi ti ha preso? ¿Y vos cómo estás? ¿Tú cómo estás? Y esto es no es del 17 de diciembre, esto es del 2010, era de mi colección personal, pero quería pasarlo hoy. Bueno, vamos a seguir recorriendo Italia. Y entramos en el Trentino, pero antes de entrar en el Trentino, vamos a ver el 18. Vamos a ver si hay nieve en Italia. Porque yo le pregunté a una persona que conozco, ¿nevó? Y bueno, él está trabajando en la montaña y me dice, ¿lo escuchamos? Como verán, acá en nieve no hay un carajo, pero bueno. No era para tanto que me respondan así, pero esto me dijeron, parece que me dijeron que no hay nieve, ¿no? Todavía no nevó tanto, estuvieron esquiando, pero con un poquito de nieve fabricada. Lo escuchamos de vuelta por si no se notó, porque no noté el dialecto. Creo que es dialecto moqueno. Lo escuchamos nuevamente, a ver. Como
Verán acá ni nieve, no eché un carajo, pero bueno. Bueno, y pasamos de esto a la Navidad. Vamos al 13, Canal de Teno. Y del Bleyo en Trentino, vamos a la capital. Mario Neto nos vino ¿Cómo a anda? visitar. ¿Cómo anda? ¿Cómo está usted? Bien, ¿Tanto bien, muy tiempo? bien, muy bien. ¿Cómo? Ya lo vi hace un rato, usted. Sí. Sí. ¿Me deja estar acá? Un Sí, ratito. Es su radio, es su radio. No, ¿Dónde está? no, Sí. por favor, usted forma parte, usted, ¿no? ¿no? Pero 19 yo me tenía que haber ido y estoy como usted me vino a echar. No, no, al Bueno, contrario, a saludar, a felicitar, a compartir también estos últimos programas del año, de Buongiorno. Sí, un ciclo que Un ciclo, un ciclo, nada más, un ciclo. En esta semana que es tan especial para la radio, tan especial para Demos, y antes de la Navidad, ¿cómo solemos hacer y lo hicimos durante toda la semana con los programas, con los distintos programas, mientras la gente saluda? Algunos pensaban que Radio Visual era porque nosotros teníamos la vidriera, por ejemplo. Pero ya creo que va a ir quedando, ¿no? El concepto de radio visual. Sí, va quedando. Y ¿No? la mamá de Kirchner que saludó recién. Bueno, Ah, contento, estamos todos ¿viste? contentos. Muy Pero bien, sí. muy bien. Sigamos en Italia, es fantástico. La verdad Seguimos que en pudimos Italia. ver fuegos artificiales, cómo preparar la mesa navideña. ¿Y usted no me dijo que tenía que ser una red social en streaming en vivo? Sí. Bueno, Sí. entonces yo estoy tratando. No me quedó claro si hay nieve o no allí en Italia. ¿Quiere saber si hay nieve? Escuchamos, por favor, que yo le pregunté a un muchacho Sí. si hay nieve, pero no sé si habla italiano, moqueno, Nieve no trentino. eché un No sé. carajo, pero bueno. Ahí, ¿lo escuchó? Dice Nieve no non eché un c'è. carajo, pero bueno. Ah, bueno, entonces dice que no hay, porque muestra toda la Ah. montaña, muestra toda la Acá montaña. nieve no eché Tenemos un carajo, pero bueno. radiovisual, ¿por qué no vemos? A ver, en amplio, a ver si hay nieve o no ahí. Verán acá ni nieve, no eché un carajo, pero bueno. Bueno, eso, qué parecido, qué palabra parecida, ¿no? Sí. Al mástil del barco ahí, el Sí. lugar ese. Exacto, exacto. Bueno, Bien, ¿qué más tenemos? parecido. Bueno, ya fuimos de la provincia, vamos a Trento. ¿Cómo no? ¿Trento, norte de Italia? Sí, Navidad en Trento, en la capital de la provincia autónoma de Trento. Hasta la hacienda Baguala baja el Cahuel con la seca. Vamos al Trentino, Trento, capital de la provincia autónoma de Trento.
Este mercadito de Navidad, este mercatino de Natales, se hace de hace años, no mucho, pero se hace de hace años, en Trento, en Piazza Fiera. No es Piazza Dante, que es la que está frente a la estación de Trento, sino es Piazza Fiera, una plaza histórica rodeada por los antiguos muros de la ciudad, que dan marco a la salida por Vía Valsugana, que es la que sale al Valle de Valsugana y va hacia Venecia. Vía Valsugana, Vía Venecia, uh-huh. Y bueno, su ruta. Y vemos todas las artesanías que realizan, aprovechamos la radio visual para verlos ampliamente, que son mucho más lindas que la imagen que puedo brindarles yo. Así que vemos todas estas artesanías hechas. A ver, il befangufo. Il befangufo es por la befana. Entonces vos vas al mercatino de Natale, pero compras cosas para la befana, que es lo que se festeja, digamos, la fecha de Reyes, ¿no? Ah. Sí, sí. Ahí ves, ese es el bufo que se abanica. Mirá. Bufo. Bufo abanicante, es el bufo que se abanica. Bufo vendría a ser búho. El búho, sí. ¿Y la befana? La befana es la befana. Una señora, como una bruja, una cosa. Ah, bien, bien, bueno. Y ahí la estrella alpina, ¿no? La estrella alpina, muy bien. Y esos son los gorritos. Hay que traerle uno a Ramiro, el próximo que vaya, si no va Ramiro, sí. Vamos y le traemos. Ahí están, eso se tiene que poner usted para andar por la casa. ¿Sí? Sí. ¿Para el frío o para el calor? Para cuando quiera, qué sé yo. Muy bien. No lo vaya para andar por el jardín porque se le van a humedecer. Son de fieltro, es de lana cruda. Qué bueno. Se hacen de lana cruda. Bien. Eso es lana. Perfecto. Tenías con pintura natural. Sino que le pregúntele a Marika Bertoldi. Marika Bertoldi estará escuchando, sí, estará viendo. Estaba escuchando, sí. Perfecto. Sí, Marika Bertoldi trabajaba en el asesorato al turismo en Trento. Perfecto. Bien. Bueno, y Trento, hermosísimo, Plaza Fiera. Plaza Fiera y nos vamos. Nos vamos un poquito más al norte. Un poquito más al norte a Bolzano. Con el que sigue, Ramiro, por favor, vemos. Estos muchachos que se van de gira a Bolzano. Y lo vemos. Esta es la autopista 22. La autopista 22 que lleva de Verona al Brennero, al límite con Austria. A mitad de camino está Trento, un poquito más adelante Bolzano. Doblamos a la derecha, salimos, entramos, dejamos el auto en un estacionamiento, que siempre es cómodo. Parece mentira, estas ciudades chiquititas de Europa donde está todo apretado, siempre encontramos lugar para estacionar y nunca hay que pagar. Pero bueno, esas son cuestiones de organización o no sé de qué. Pero bueno, ¿qué hace esta gente en Navidad? Y bueno, pasea, mira, espera que nieve. Y compra seguro. Y comprar, compra. Lo que hace la gente cuando hay consumo, ¿no? Uh-huh. Esa es la salida de los ñomis de Santa Claus, que no le te ponen un cartelito que no le bloquees la entrada. Esta es una zona de Italia. ¿Cuántos idiomas se hablan en Italia? Idiomas, no dialectos, idiomas. Varios, porque tiene ley de minoría lingüística y dentro de las regiones autónomas, sí. Tienen en el Trentino y Alto Adige tienen la lengua italiana, la lengua mógena. La lengua chimbra, sí. Y el alemán. El alemán es un idioma, puede decir, ¿en qué idioma se habla alemán? ¿En qué países se habla el idioma alemán? Se habla en Alemania, en Austria, se habla en Suiza y se habla en Italia. En Italia, uh-huh. El Trentino Alto Adige, ustedes vieron los carteles de la ruta, tienen, si no vean la repetición o lo buscan en el canal Radio Demos de YouTube. Ven los carteles que están en dos idiomas, gracias Ramiro, los vamos a ver de vuelta. Atiendan los carteles en la entrada de Bolzano. Ese es el. Ahí está. ¿Ven? Bolzano, Bozen. Ah, Bozen en alemán. Sí. Bien. Valdega, Egmat. Ahí está. Ajá, bien. Se habla en los dos idiomas. En los dos idiomas. La toponimia debe ser en los dos idiomas y debe ser aceptada a toda la gente que hable ese idioma. Son los carteles más grandes entonces. Todo tiene cartelitos en dos idiomas y tienen que atenderte en los dos idiomas. Tiene que haber dependientes públicos que estén capacitados para escuchar y atenderte en los dos idiomas. Muy bien. En Pergine Valsugana, que hay gente de la Val de Mosqueni que habla mosqueno, tienen que estar
la gente para hacer tus trámites en Moqueno. Vos no tenés por qué hablar otro idioma si naciste en una familia que habló Moqueno toda la vida y querés firmar los papeles de nacimiento, de cambiar una escritura, vender una casa, lo podés hacer en Moqueno. Cosa que no pasó en muchos años previos, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, eso no pasó. Muy bien, muy bien. Bueno, se aprende mucho. Para este recorrido, ¿quieres seguir recorriendo? ¿Tenemos dos mercantinos más? ¿Dos mercantinos más? Sí. Y después a las 19.30 sí, vamos a comenzar entonces con el reconocimiento hacia algunos programas con los cuales no nos saludamos todavía en esta semana. Esta semana tan importante para todos por la llegada de la Navidad y del Año Nuevo, para nosotros también es importante porque cumplimos un año de vida. Demos Radio Visual tiene un año. ¿Un año tiene Demos? Sí. ¿Cuándo cumplió un año? El pasado lunes 19. Ah, por eso usted grabó eso. Exactamente. Sí. Qué lindo que están, ¿eh? ¿Le gustó? Sí. ¿Y tantas cosas le preguntaban? Muchos siguen preguntando. ¿Qué le preguntaban? Por ejemplo, esto, si es radio, si es televisión. ¿Eso le pregunta? Sí. Si es AM o FM. Qué lindo. Es un nuevo concepto esto. Qué lindo sería escucharlo. Radio visual, ¿eh? Es ahí ese oxímoron que justamente se vincula, ¿no? Dos palabras que no tienen relación entre sí, con un significado distinto, que juntas conforman otro concepto, otro bueno, significado. ¿Y qué le preguntaban a usted? Nada fue fácil, nada fue rápido. Entre siempre esas, pensando en cada detalle para que sea feliz el que realiza el contenido, el que conduce el programa y el que recibe el mensaje. Valorando la esencia humana de la comunicación. Porque no todo se compra ni todo se vende. Soy Mario Boneto y como director fundador, en nombre de todos los que hacemos Demos Radio Visual, te agradezco que nos hayas acompañado durante la primera temporada. Te invito a que sigas con nosotros en 2017 y te deseo muchísimas felicidades. Te voy a estar esperando. Bien, ya lo tiene grabado, entonces no lo voy a decir yo de nuevo, ¿no? ¿Es radio o televisión? ¿Es AM o FM? ¿No tuviste otro mejor momento para empezar? Muchas preguntas fueron las que me hicieron durante este primer año de vida. Muchas. Eso sobre todo. Pero hay que empezar. Ya tenemos un año, tranquilos, como la tortuga, ¿no? Lentamente, pero a paso firme. La carrera de la tortuga con la liebre. Yo vi eso. Gana la tortuga, sí. No es solo la fábula. No le hicieron los periodistas. No, por eso. Bueno, visto y considerando que ahí está la gente del otro lado de los otros programas, deben tener. Sí, ganas, ya ha llegado. Vamos a Merano, por favor. Vamos a Merano y vemos el mercatino de Merano. ¿Cómo no? Mercatino de Natales a Merano. ¿Dónde queda Merano? Merano es en el norte de Italia. También. Cerca de Bolzano, es Merano. Ajá. Bueno, en este momento con frío. Muchísimo frío. Vemos que nieve no hay todavía, pero todos los fines de semana están estos mercados desde el 8 de diciembre, estos mercaditos de Navidad. Sí, que cada tanto que se van poniendo de moda, que también aquí en Buenos Aires desde hace unos años. Sí, esperemos tenerlos acá en Demos Radio Visual próximamente, el mercadito de Navidad de Demos Radio Visual, junto a la cuña navideña venezolana. Y bueno. Y sí. Pero cuántas artesanías, ¿no? Cuántos productores artesanos que se reúnen allí. Bueno, esto viene de una vieja costumbre, que en la montaña, al quedar aislados por la nieve, los habitantes, no de valle, sino de montaña, o de los valles que quedaban aislados por la nieve en todos los Alpes, producían artesanías para completar su economía, para pasar el tiempo, pero hacían tejidos de lana, lana cruda, trabajaban, es un pretzel, ¿no?, que es típico de Mónaco, típico de la zona alpina. Uh-huh. Mónaco usted quiso decir por Múnich, ¿no? Sí. Que se conoce como Múnich. Múnich, que quiere decir monje. Ajá. Que quiere decir monje, y eso es un monje con los brazos cruzados, es el pretzel. Perfecto.
Vin brûlé también. El vin brûlé es la mejor costumbre, el vino caliente es la mejor costumbre, junto con las castañas. Yo iría a ese mercatino, me trasladaría así de, con la transmaterialización que tiene la máquina Ramiro para su próximo programa. Está preparando eso. No sé si puede fallar o no, pero va a tener la, la máquina de la transmaterialización para que le vengan a explicar no sé qué cosa. Y me voy ahí y como castañas y vin brûlé. Qué rico. Y vuelvo a dormir acá. Perfecto. Vin brûlé, vino caliente, ¿no? Vino caliente. Tiene algunas características especiales el vino, ¿no? Está condimentado, es algo muy bueno. Un aroma especial. Una especial, sí, uno ve como. Hay poca nieve. Hay nieve, poca nieve. Poca nieve. Poca nieve. Pero van a bueno. llegar, va a llegar, la nieve va a llegar. Del Trentino al todo dice, ya nos vamos, ya es demasiado, sí. demasiado por hoy, demasiado lindo. Uh-huh. Vamos a terminar la recorrida por Italia en la Val d'Aosta. Ajá, Val d'Aosta. La Val d'Aosta, el 17, 17. ¿Y Val d'Aosta vendría a ser en qué región? En la región, en la provincia autónoma es Aosta. Aosta, es límite con, se habla francés, italiano y dialecto. Bueno, estos muchachos se van para Aosta, los seguimos. Qué bueno. Ese es el gorro también que puede ya pensar Sofía en usar el próximo invierno aquí en la Argentina, ¿no? Sí, dicen que se lo pidió a Alina. Ah. Le pidió el gorro a Alina y Alina le dijo, mirá, yo no sé si te lo voy a prestar. Ah. Claro. Le mandamos un saludo a Alina, ¿no? Sí, ahora le voy a mandar saludos a todos la gente que, que pasó por Buongiorno este año, que hizo una hermosa participación. Y que sigue apoyando este programa. Qué lindo lugar realmente. Val d'Aosta. Bernoé. ¿Cómo se pronuncia eso usted, que es locutor? Marqués Bernoé, sí, sí. Pero. No. El mercado de Babbo Natal, el mercado de Papá Noel. Sí. Eso era francés. Mira. Son franceses. Mira. La Val d'Aosta es así, es una cosa un poco extraña, ¿no? Uh-huh. Sí, ellos dicen que tienen la mejor carne de los Alpes, pero se ve que nunca salieron de ahí. Muy bien. Bienvenido, eso sí es francés, ¿eh? Hablando de francés, hay otro francés acá en la radio también, pero ¿sí? Eso para otro momento. Sí, sí, sí. ¿Qué video que puso francés esta semana, ¿eh? ¿Lo vio usted? Sí, bueno, sí, sí. El doctor. Se aprende. Da cátedra, da cátedra. Exacto. Realmente es para escucharlo. Muy lindo. Estamos pasando entonces por. La Val d'Aosta, los mercaditos de Navidad de la Val d'Aosta. Qué bueno. Y si vos querés mandarnos un video sobre cómo te estás preparando para la Navidad, también lo puedes hacer. Sí, nos puede mandar, sí, recomendarnos todo lo que quiera. materialdemos@gmail.com. materialdemos@gmail.com. Ese es nuestra casilla de correo electrónico, ¿no? Pero, perdón. Materialdemos. Pero ese es privado. radiodemos15@gmail.com o materialdemos@gmail.com. Sí. Y bueno, recorrimos toda Italia, nos quedan más videos, nos quedan muchísimos videos, pero ahora quiero saludar y sin olvidarme de agradecer otra carta que llegó, aparte de la mítica Francesca Fabris, que nos escribió y nos mandó su video este año, nos escribió el entrevistado de hace tres semanas, Paolo Rossi, nos escribió Paolo Rossi. Que no es el jugador de fútbol. No es el jugador de fútbol. Ahí está. Rossi Paolo, Vía Vicolana, Percio de Sulgana. Esto es para mí. Rodolfo, Beto Tenet. Bueno, ahí está. Muy bien. ¿Y qué nos manda? ¿Un saludo navideño? No, nos manda un saludo navideño, que nos quiere mucho, que nos respeta mucho, que lo respetamos todo eso. Muy bien. Gracias, Paolo. Muchísimas gracias, Paolo. De Ramiro, acá un poquito. Eso, ahí está. Bueno, firma Paolo Rossi, Paolo. Y Paolo Rossi nos manda un diario que es un diario que sale todos los domingos en Génova, el siglo XIX, está escrito en génovés, no es dialecto, esto es idioma génovés. Génovés. Sí, y puede leer lo que dice ahí, a ver.
¿Puede leerlo? O Boca a Terza Escuadra. No sé por qué le pongo el acento así portugués, ¿no? O Boca a Terza Escuadra del. Zena. Eu Zenaise. Con la boca cerrada. Los dientes, ¿no? Los dientes. Ah, Eu Zenaise. Pelo le una risorsa, ¿no? Pelo nena risorsa. Algo así. Sí, que la tercera escuadra de Génova es el Boca Juniors, señor, dicho por los genoveses. La tercera escuadra de Génova, ¿cuáles tenemos? El Genoa. El Genoa. Sí. Sí, la Sampdoria. La Sampdoria y Boca Juniors. Muy bien, qué bueno. La tercera escuadra de Génova es el sí. Boca Juniors, uh-huh. Escrito en el diario genovés, muy escrito bien. En genovés. Gracias Paolo, gracias por tu participación de este año, gracias por contarnos tantas cosas que solo se saben de la mano de un genovés doc. Denominación bueno. De origen controlada. ¿Y quiere que no sé, tiene algo más para decir? Porque yo tengo no, mucho para decirle. Yo tengo ganas de agradecer por este ciclo, agradecer por la oportunidad, por haber aprendido que se puede construir en torno a nombre, que no hay solo un concepto económico para seguir, que puede haber otras formas, que hay otros caminos, que hay que explorarlos, que no hay un pensamiento único, uh-huh. Y también que hay que apostar mucho y hay que sembrar mucho para poder recoger algo. Y tal vez hay que aprender a disfrutar ese proceso de la siembra, ese proceso del cultivo, sin estar pensando en la cosecha, porque de otra manera tal vez nunca se plantaría nada, entonces no quedaría nunca nada. Es un pensamiento para trasladar a todos los órdenes de la vida, tanto económicos como sociales, porque hay otros valores que exceden lo simplemente monetario o lo meramente social. Hay valores que son de construcción y de identidad, que son mucho más fuertes que la mera declamación, que exceden lo que se dice, que son cosas que pasan por el sentimiento, por el sentimiento. Y así se construye, así se construye y así se puede seguir adelante. Esos palacios que vimos no se construyeron para poder cobrar peaje ni para... no, había algo que los guiaba. Esas grandes obras de arquitectura, con Heracles sosteniendo todas las, los portales, podrían haber sido construidos sin ningún Heracles sosteniendo nada, sin ningún adorno, sin nada. Pero están, y siguen estando, y siguen llamando, y siguen dando identidad, y perspectiva, y prospectiva. Por eso yo quiero agradecerle por la forma en que encaró esto. Y bueno, seguir adelante, seguir deseando el mayor camino posible y que el camino sea acompañado de crecimiento. Eso. Gracias Rodolfo. Te agradecemos también a vos, en nombre de los que hacemos Radio Visual, por este espacio con el cual hemos aprendido mucho y por sobre todas las cosas hemos rescatado valores de la identidad. Valores de cultura, valores de hermandad, valores de saber comprender que las distancias pueden tranquilamente unir si el deseo está vigente. Y bueno, y vos lo has hecho desde enero, desde pleno verano con calor, los domingos por la mañana, luego los sábados y ahora en el horario de los jueves. Esta intención siempre, continua, permanente, de unir, de estrechar lazos. Así que estamos muy contentos de tenerte en la programación, de que Buongiorno esté en la programación, y esperamos que en 2017 también continúe. Y quiero agradecerte, como lo estamos haciendo con los programas, con la radio, el simbolismo del pan dulce, de la Navidad, de lo espiritual, y también, por supuesto, muchísimas gracias. Algo material que tiene que ver precisamente con lo permanente y con esas columnas, ¿no? Ahí tiene el mármol que sostiene los distintos pilares de los valores que mencionabas hace un rato, ¿eh? La hermandad, la,
la solidaridad y el espíritu de comunicar, de enlazar. Muchísimas gracias, Rodolfo, por el buongiorno. Gracias realmente. Y tenemos algo más. Sí, no, antes, si me permitís, agradecer. Sí, bueno. Les quiero agradecer a Ramiro desde los controles y a los que desde esa cabina participaron. Un señor Mario que adaptaron al principio, después Franquito, Natalia, obviamente Ramiro de siempre, y para poder hacer locuras, nada mejor que Ramiro. Uh-huh. Ahí Sofía en el apoyo de la producción siempre, y bueno a todos los invitados que tuvimos desde distintos lugares del mundo y de distintos lugares de nuestro país y de nuestra ciudad, a los que colaboraron y a los que estuvieron sentados co-conduciendo conmigo, Sergio Eliasilo, sí. María Emilia Oneto, Mili, Alina Bevenina. Uh-huh. Y bueno, la última incorporación. Sí, y bueno, que a ellos quede la posta de seguir un buongiorno con mayor amplitud. Y a los invitados que vinieron, que son una calidad impresionante, que estuvieron en el estudio, y últimamente, bueno, a ellos tienen la llama fresca y una juventud que los puede impulsar a hacer muchísimas cosas, y bueno, la disponibilidad de este medio es algo que les puede permitir expandir sus ideas. Eso es lo que quería agradecer. Por favor, nosotros queríamos también recordar parte de lo que fue Buongiorno 2016. Por eso, ¿no? Esto, acá lo vemos desde la típica cortina, ¿no? Como debe ser la música instrumental incidental del programa. Fíjate. Sergio y Mili, Alina Bevenina. Los distintos conductores que te acompañaron. Los enlaces, bueno, en este caso con Mili también, ¿no? Pero mira, fiesta provincial de la Baña Cauda. ¿Te acordabas de eso? Agostina Sanasi. Sebastián Poliotto de Italia, ¿te acuerdas? Claro, no sé, de Villa María, que estaba en Italia. Ah, sí. Claro. Y Coco, la vida de Coco. Bueno, pero esta es la superproducción de Demos. Sí. Y Coco. Música. Francesca Fabri, genia, mítica, artista independiente italiana, una profesional de la música. Mirá. Genio, vamos a ver la semana que viene si podemos tener un espacio en la agenda de Francesca Romana Fabris. Bien, qué bueno. ¿Y esa bandera de...? La bandera de Cerdeña. Ah, de Cerdeña. La Cerdeña. High Gear, en Duplex. Estábamos hablando al mismo tiempo con Parma, con Londres y Buenos Aires. ¿Dos Sky al mismo tiempo? Sí, sí. Ajá. Francesca Calabro desde Italia. Mirá. La fiesta del chocolate. El euro chocolate. Eso lo hizo con usted. Sí. El chocolate. Y lo de Francesca también. No. Sí, por supuesto. Claro. Bueno, me puse acá. Le dije, son todos suyos. Mirá, qué lindo. Le dije, también. Sí, ¿cómo es esa palabra en Monkey? No, me hizo un joraca, güey. El dúo y Meli. Mirá. El dúo y Meli en la fiesta de San Marino. Qué grande. Mire que ha recorrido, ha dialogado. Sí, hemos dialogado. A ver si en el 2017 lo vemos así transitando a usted. Sí, mismo. Chíncola. Qué grande. Esa es la fina voz. Por eso, algunos propios, no tengo ninguno. Bueno. El muchacho Gastón Cicchini y Brendan Franklin. Bueno. Qué grande. Bueno, ¿cuánta gente? ¿Cuántos de Argentine Independent? De Argentine Independent. Irina Bacine, qué gran. Muy grande. Muchos proyectos, ¿eh? Muchas cosas por hacer. Sí. Vendrán las misiones. Martínez,
Claro, los demos de Moss. Sí, y el primer bebé. El primer bebé, El primer bebé en demos. Sí. Acá está, bueno. Una sanmarinense. Una sanmarinense y una de Forlì. Bueno, gracias a Le Mundine. Ramiro, un genio, te pasaste. Muy bueno. Muy bien. ¿Puede traer alguna vez? Estamos con Ramiro haciendo las. Bueno. Pasa que el sello tiene, es como. Bueno, Ramiro tiene esos problemas cuando. Para Fina Voz, para conseguir artistas que están con un contrato exclusivo con un sello. Ah, perfecto. Ellas tienen una exclusiva con Fonola Records. Ah. Entonces cuesta conseguir la entrevista porque tienen que autorizar específicamente. Perfecto. No le digo porque no se puede nombrar. Bien. Tres artistas, pero de nivel internacional, que estaban por salir en Afina Voz y. No pudieron. Muy bien. Gracias, Rodolfo. No se lo dije, pero Lady K es una. Lady K es una de ellas. Ah. Pero no dijimos nada. Bueno. Bien. Afina Voz 2017. Sí, pero un buen giorno 2017. Esperemos también tenerlo usted por el mundo, viajando. Esperemos que sí. Y nos vamos a Francesca Fabris, no sin antes mostrar Buen giorno 2016. Gracias, Rodolfo. Gracias por estar acá, acompañarnos y formar parte de la programación Demos 2016. Que ya está llegando a su fin. ¡Ja! Pensar que estábamos empezando en diciembre de 2015 y decíamos, ¿cuándo? ¿Llegaremos a marzo? ¿Llegaremos a abril? ¿A marzo? Bueno, a septiembre. 3 de enero. Y tenemos un año ya. Domingo, 3 de enero. ¿Sí? ¿Fue domingo? Y usted me dijo, diga que las palomas comen. Diga que el día está lindo. Bueno. Y así empezó el giorno. Sí. Bueno, vamos. Para Francesca Romana Fabris. Bien, gracias. Quédense. Gracias a todos. Gracias, Mario. Gracias. Gracias, Demos. Muy bien. Quédense porque ahora estamos también saludando y celebrando con los distintos conductores de algunos programas esta Navidad, este fin de año y este primer aniversario de Demos Radiovisual. Free of shame and doubt or wrong, love me again. Hold me over now in a kiss. We forget that life's a mistake. All the stupid lies will be lost in a perfect time, love me again. Hold me over now in a kiss. We forget that life's a mistake. All the stupid lies will be lost.